Esto ya es el quinto que hacemos, ya hemos hecho varios acá. Salió, los muchachos me hablaron para ver si se podría hacer otra juntada de moto antigua, también por unas inquietudes de la municipalidad. Se habló, se hicieron reuniones y salió esto. Estuvimos alambrando por el tema de la lluvia, pero finalmente el barba aflojó. Sí, un día increíble. Sí, la verdad que espectacular. Un poco de viento, pero... Es un detalle, no hay mosquito. Bueno, claro. Che, ¿qué cantidad de motos hay? Hasta ahora han llegado 60 motos, pero nos siguen mandando mensajes que vienen en viaje varias, así que calculamos que cerca de 100 vamos a tener. ¿Y alguna que es muy vieja? Y la más vieja que llegó, un Ariel 500 modelo 37. Esa es la más vieja hasta ahora que llegó. ¿Cómo es el cronograma? Ahora después, ¿cómo empezó y cómo se...? Ahora salieron a hacer la caravana, van a ir hasta San Carlos Sur, bueno, dar la vuelta en la plaza. Después viene todo por San Carlos Centro por la crisis de verano y van a retomar la ruta 6 hasta San Carlos Norte en la plaza, que los va a recibir la agrupación de allá de moto. Le van a dar torta, gaseosa, café, y después se vienen para acá y los chicos de los bomberos ya tienen el buffet preparado para darle de comer. ¿Y las bandas? Y las bandas, sí, que ya en otro ratito cuando empiezan a llegar los chicos empiezan a... ¿Esto lo van a analizar más seguido? ¿Cómo es la idea? La idea es hacer una por año, como se venía haciendo, nada más que después, antes de la pandemia, fue la última. Y después por la pandemia, por un tema de tiempo y organización, no pudimos hacer nada, así que no, espectacular. Mi nombre es Omar Kinen, vengo de la localidad de Progreso, Santa Fe, en una Norton 1949, la ES2. Bien, ¿te acordás cuando la compraste? Esta moto la tengo del año 75. Ahí la adquirí, ya una moto usada. Y desde ahí la tengo, está en mi poder. ¿Cómo son los cuidados? Ah, los cuidados yo, bueno, la mecánica es todo, está todo a mi cargo. Yo le hago todo lo que es mecánica, reparaciones, todo. Y bueno, y hay que cuidarla porque tienen sus años de vida ya, así que son de mucho cuidado. ¿Qué es lo que te gusta de las motos? ¿Qué me gusta? Yo creo que lo que le gusta a todo motoquero, la persona que anduvo una vez en una moto, le gusta mucho más que un auto. No agarra un auto, o agarra un auto, pero la moto es mejor. Y no deja en su vida. Yo ya tengo 70 años y sigo andando, y es la pasión. Incluso me gustan los viajes largos. Hace un año aproximadamente estuvimos con estas dos, con otra que tengo también, otra... moto 500, una Matchless 500, estuvimos en la zona de Salta, le hicimos 2.500 kilómetros a las dos viejitas. Tiene que ver un poco con la diferencia del auto, es que está un poco más a la intemperie y estás como más al natural, ¿no? ¿Por ahí la cosa? Sí, pasa por ahí y pasa también por el folclore que hay dentro del motociclismo, de los motoqueros, la amistad, en las rutas, el estar siempre atento a que alguien esté parado por ahí, vos auxiliarlo, y todo eso en el auto no lo ves. Eso es lo bueno que tiene el motociclismo. ¿No la vendería jamás? No, esta no, e incluso tiene ya asegurada una generación más. Así que no se vende jamás esta.